Dos semanas después de la Operación Megalo, había caos en las calles, la parte de la población que había sido marginada y discriminada ahora alzaba la voz. Los Kirkles, los débiles y los mutantes empezaban a unirse bajo una bandera. La Liga de Villanos ya no parecía una simple organización terrorista, sino un grupo revolucionario con sus propios ideales y visiones, todo gracias a Dark Phoenix. Dark Phoenix era un nombre que estaba en boca de todos, el joven estratega de la Liga, aunque había rumores que decían que él era el verdadero líder. Las minorías lo veían como su voz, como un salvador, un líder, mientras que la otra mitad de la población lo veía como un radical, un terrorista y un asesino. Las filas de la Liga comenzaban a llenarse nuevamente, ahora había más de 500 villanos miembros de la Liga, aunque la mayoría de ellos eran de bajo nivel. Estas fueron las tropas de campo de la Liga, organizadas en 5 batallones de 100 hombres, cada uno con su propio comandante. Seibanote, primer comandante del ejército, peculiaridad. Swordance, una peculiaridad de tipo mutación que transforma sus manos en cuchillas, un notorio asesino en Kioto. Bihonsen, segundo comandante del ejército, Kirok. X-Ray Vision, un buen estratega, ex miembro de la HPSC. Chikara Nashi, comandante del 3er ejército, Kirok. N-A, un hábil artista marcial, reconocido en todo Japón. Dansei Otoko, 4º comandante del ejército, Kirok. Elastic, ex miembro de la fuerza policial. Estos eran los 4 líderes de los 5 ejércitos de la Liga. Todavía había un lugar vacante para comandante del 5º ejército, pero tenían el candidato perfecto. Mientras tanto, en el lado de los héroes, las cosas no fueron tan buenas. El discurso de Dark Phoenix había expuesto la hipocresía del mundo de los héroes, así como su corrupción con el poder. El apoyo público a los héroes disminuía día a día, y con ese apoyo también al gobierno. Todo el secreto de All Might había sido revelado, él se negó a dar una declaración al respecto, alegando que es peligroso revelarlo. La mayoría de los miembros de la población con Kirk lo dejaron pasar, pero el resto no lo hizo, encendieron protestas masivas que exigían una respuesta, así como la igualdad de oportunidades para ser héroes, ya que el héroe número primero a un Kirk es después de todo. El HPSC estaba literalmente bajo los escombros, y sin su coordinación cualquier ataque coordinado contra la Liga sería extremadamente difícil. Esto expuso muchas de las debilidades del gobierno, ya que no pudieron tomar represalias contra esta nueva facción revolucionaria como la llamaron. Muchos miembros del Senado intentaron aprobar algunas reformas para apaciguar a la población, pero ahora eso no era suficiente, ahora querían la igualdad total. La era de los héroes comenzaba lentamente a caer, a medida que comenzaba el amanecer de una nueva era, en la base de la Liga. Izuku estaba satisfecho con sus acciones, All for One lo había elogiado por fortalecer tanto la Liga, mientras que Nana ahora estaba emocionada de que ahora tenía su propio ejército personal a su disposición. Pudo organizar a los muchos miembros nuevos en 5 batallones, cada uno con su propio comandante, pero todavía había un lugar vacante para cumplir el papel del 5º comandante del ejército, que se suponía que era la unidad de fuerzas especiales. Izuku había estado buscando a alguien para desempeñar ese papel dentro de sus filas, pero Nana le había dicho que ya sabía a quién poner al mando, que solo tenían que preguntarle. Izuku suspiró. Izuku. Nana, espero que sepas lo que estás haciendo, dijo mientras miraba hacia su puerta. Mientras tanto, en el bar Nana estaba sentada en una silla frente al bar, había estado esperando algo de tiempo ahora, pero luego, cuando se abrió una niebla negra, se dio la vuelta y vio a Kurohiri salir. Kurohiri, lo encontré. Cuando dijo eso un hombre salió del portal con un montón de cuchillas y vestido con un traje peculiar. Sujeto. Entonces, ¿eres el líder de la Liga? Supongo que los rumores eran falsos, Dark Phoenix no es el líder después de todo, Nana chasqueó la lengua molesta. Nana, el asesino de héroes Stein, mucho gusto Stein. ¿Dónde está Dark Phoenix? Acepté negociar con él. Nana, actualmente está ocupado, yo seré quien negocie contigo, soy la líder después de todo. Stein, dices que eres el líder pero nadie te conoce, se supone que un líder está al frente, él es la voz del grupo, tú no eres nada de eso. Nana volvió a chasquear la lengua. Nana, de todos modos, no estamos aquí para hablar de mí, debemos discutir sobre ti y tu entrada. Stein, mi entrada a la Liga depende de ti, acepté esto porque respeto a Dark Phoenix y su convicción e ideales, ya que son algo que puedo respaldar, pero sin embargo él no es el líder, sus ideas no son necesariamente tuyas, pero te daré una oportunidad, dime cuáles son tus ideales. Nana, mis ideales, simple quiero destruir todo lo que odio. Stein. ¿Solo eso? ¿Dónde está tu motivo? ¿Solo porque lo harías?
Para mí, parece que eres solo un niño con poder que no sabe qué hacer con él. ¿Cuál es el punto de matar sin motivo? No hay ninguno. En ese momento, Stain sacó su katana y cortó el brazo de Kurohiri, luego lamió su sangre, paralizándolo. Luego procedió a correr hacia Nana, golpeándola, llevándola al suelo, con una katana clavada en cada brazo. Stain, tú eres una desgracia. No puedo creer que Phoenix se alineara contigo, eres un criminal común, drogado con poder. No siento ninguna convicción en ti. Solo buscas destruir por placer. Eres el tipo de personas que más odio. Criminales y falsos héroes, todos ustedes deben ser purgados. En ese momento, Stain levantó sus katanas, preparándose para golpear el cuello de Nana. Vos, le agradecería que no decapitara a mi compañero aquí. Stain y Nana volvieron lentamente la cabeza hacia donde estaba la voz. Stain, Dark Phoenix, Izuku, asesino de héroes Stain, un placer conocerte. Stain, de hecho, un placer para mí también lo es. Nana, quítate de encima. En ese momento, Nana puso sus manos sobre las katanas de Stain y las convirtió en cenizas. Stain sintió que el peligro y retrocedió. Nana se levantó lentamente. Nana, hablas de convicción y motivo, no tengo nada lujoso así. Pero te diré, destruiré esta sociedad que adora a Olmigat y a los héroes, sin importar el costo. Stain, parece que estamos de acuerdo en algo, la sociedad necesita ser remodelada, y justo ahora sentí una chispa de deseo dentro de ti, el primer paso para tener convicción, pero todavía no puedo estar asociado contigo, Nana Shigaraki. Nana, bien entonces. Lárgate. Kurohiri, sácalo de aquí. En ese momento se abrió un portal y Stain lo atravesó, y Izuku comenzó a seguirlo. Nana, ¿a dónde vas? Izuku, para hablar con Stain, es demasiado valioso para que lo dejemos marchar. Nana, casi me mata. Izuku, es tu culpa, no deberías haberte acercado a él así. En ese momento, Izuku atravesó el portal y se fue. Nana, TSK, ese vaca, Kurohiri, ¿estás enojado con él? Nana, ¿sí? Pero, no puedo estar enojado con él por alguna razón, Kurohiri. ¿Podría ser quizás porque él es especial para ti? Nana, bueno, él es especial porque hace muchas de las tareas importantes de la liga y todo, pero nada más, lo juro, jaja, Kurohiri la miró inexpresivamente. Nana, bien, acepto que él es realmente especial para mí, personalmente. Kurohiri, como pensaba. Nana, me conoces muy bien, Kurohiri. Bueno, he estado contigo desde que eras un niño. Pero dime por qué es especial. Nana, bueno, cuando lo conocí, él fue la primera persona con la que realmente pude relacionarme, teníamos mucho en común, que continuamos aprendiendo más el uno del otro y sorprendiendo aún más cosas en común, seguimos hablando y creo que mientras pasaba más tiempo con él yo, Kurohiri, ¿te enamoraste? Nana, sí, Kurohiri, entonces, ¿por qué no decirle? Nana, no seas estúpido, él está demasiado centrado en su trabajo, todo por su convicción, nunca entenderé realmente qué es eso. Mientras tanto, en una azotea de Osu, Stain estaba mirando hacia el horizonte cuando sintió una presencia detrás de él, se volvió y fue entonces cuando vio a Dark Phoenix. Stain, Phoenix, vino a convencerme para que me uniera a tu liga. Izuku, así es. Stain, realmente pensé en aceptar cuando ese tipo de niebla me contactó, pero luego, cuando me di cuenta de que en realidad no es tu liga, sino de su liga, cambié de opinión. Izuku, Nana todavía tiene mucho que aprender. Te lo daré, y dijiste que no querías estar asociado con ella, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no asociarse conmigo? Stain, pero tú no eres el líder. Izuku, pero yo soy el estratega, es decir, el que planifica, entonces, ¿qué dices si tú y yo nos convertimos en socios, personalmente, y solicitaré tu ayuda voluntaria durante mis planes y te unirás como mi ayudante, no como Nana? Lo que significa que solo me responderás de esa manera no estás relacionado con ella, y quién sabe si tal vez te guste la forma en que trabajamos, puedes convertirte en miembro de pleno derecho, uno bajo mi jurisdicción. Stain, eso suena bien, pero ¿cómo sabré si eso realmente me beneficiará? Izuku, estabas a punto de continuar tu ola de asesinatos aquí en Osu, ¿verdad? Ya atacaste y paralizaste a Ingenium hace unas semanas, así que supongo que continuarás aquí, pero la seguridad en todas las ciudades principales ha aumentado, por lo que será difícil para ti, pero si la liga y nuestros activos te ayudan, entonces, Stain, veo a dónde vas, muy bien, entonces me convertiré en tu asociado. Izuku, fantástico, ahora ven conmigo, tenemos que preparar nuestros planes.
En ese momento, Izuku abrió un portal a través del cual él y Stein caminaron. De vuelta en el bar. Se abrió un portal e Izuku y Stein aparecieron fuera de él. Nana, ¿entonces lo convenciste? Izuku, más o menos. Stein, seré su asociado personal, por lo tanto solo le responderé. Nana, supongo que lo suficientemente bueno, después de todo, tú eres el estratega. Izuku, de hecho, hablando de planes, tengo algo en mente. Vos, escucha a Izuku, una voz profunda vino de una pequeña televisión que decía solo audio. Izuku, a Sensei. Stein, pensamiento Sensei. ¿Entonces Nana no es el verdadero líder? ¿Es ella solo un peón? Afo, lamento no parecer pronunciado, pero escuché que tenías un plan, así que me gustaría escucharlo. Izuku, sí Sensei, pero me gustaría reunir los otros activos que participarán aquí primero. Afo, bien entonces, tráelos. Izuku, Kurohiri trae a Danse y Chikara aquí y les dice que su presencia es de suma importancia. Kurohiri, en marcha. En ese momento, Kurohiri desapareció y 5 minutos después se abrieron 2 portales de donde salieron 2 hombres. Chikara, comandante del tercer ejército, Chikara Nashi reportándose para el servicio. Densei, comandante del cuarto ejército, Densei Okoto reportándose para el servicio. Izuku, bien, ahora procedamos, primero me gustaría presentarles a nuestro nuevo asociado, mi compañero personal, el asesino de héroes Stein. Chikara, hola, encantado de conocerte, soy fanático de tu estilo de lucha, vamos a entrenar un poco. Densei, sup hombre, es bueno tener héroes del extranjero. Stein, TSK, lo que sea, hola, supongo. Izuku, ahora que se conocen, déjenme abordar el tema en cuestión, como ven, parte del acuerdo que hice con Stein, fue que proporcionaríamos ayuda mutua y bueno, él está en una tarea de limpiar a Osu de héroes, pero, debido a en los últimos acontecimientos, las ciudades están cada vez más protegidas, y después de analizar la situación, descubrí que atacar a Osu también sería importante para nosotros. Así que decidí que es mejor lanzar un ataque coordinado contra Osu. Nana, ¿por qué sería importante atacar a Osu? Stein, tengo que estar de acuerdo con ella, a la vela ayuda pero, ¿por qué dijiste que es importante? Izuku, déjame darte una pequeña lección de historia. Al principio, cuando comenzaron a aparecer Kirk, no había ninguna regulación, como ya sabrá, que dio lugar al surgimiento de los primeros villanos, pero también de los primeros héroes o vigilantes de acuerdo con los estándares de hoy. El gobierno se inspiró en estos primeros vigilantes, y fue entonces cuando comenzó la idea de un los héroe pro, pero no podrías ser un profesional si no tuvieras formación, fue entonces cuando comenzó el concepto de escuelas de héroes y no lo sabrías, la primera escuela de héroes fue Osu Heroics. Osu se convirtió en la cuna del heroísmo en Japón, y desde Osu comenzaron a aparecer más y más escuelas de héroes, pero también tenía que haber una regulación para esta nueva profesión de héroe, ¿verdad? Fue entonces cuando se fundó el Ministerio de Heroicas, del cual el HPSC era una rama de ella, y adivina en qué lugar decidieron construir el Ministerio de Heroicas. Bueno, Osu. La cuna del heroísmo, por supuesto. Supongo que puedes ver a dónde voy con esto. Todos los presentes asintieron con la cabeza. Izuku. Bien, ahora entiendes por qué es importante. Osu es un símbolo, la cuna del heroísmo, si lo atacamos, eso sería una gran mancha en su imagen, aparte de eso, Osu es un lugar que apoya mucho a los héroes, por lo que si atacamos, el apoyo público podría disminuir. Imagine los titulares lugar de nacimiento del heroísmo destruido por villanos. El plan es simple. Hay 3 objetivos principales. La estación de policía, el Ministerio de Heroicas y Osu Heroics. Densei, como ex policía conoce la estructura de las defensas y tácticas policiales mejor que nosotros, usted estará a cargo de neutralizar la fuerza policial. Nana, Kurohiri, tú estarás a cargo de atacar al ministerio, toma una insignia de Nomus, deberían ser suficientes. Mientras tanto, tomaré Super Nomu con algunos otros Nomus para atacar a Osu Heroics. Chikara su trabajo es correr salvajemente en la ciudad y desviar la atención de los otros ataques, tendrá la ayuda de Stein para esto, necesito que cause el mayor daño posible. Sensei, ¿cuántos Nomus tenemos disponibles? Afo, actualmente 6 y Super Nomu. Izuku, genial, me gustaría usarlos para el plan. Afo, muy bien, puedes tenerlos. Izuku, Nana, toma 4 de ellos, tomaré los otros 2 y Super Nomu. Densei, Chikara, reúne a tus tropas. Densei y Chikara. Sí señor. Izuku.
Prepárate para mañana atacamos de nuevo, mientras tanto en Ua la reputación de Ua, así como la de los héroes, había sido manchada por los ataques hace 2 semanas. Por primera vez en la historia, el festival deportivo de la Ua tuvo que ser suspendido. Hubo un gran debate sobre si permitir las pasantías o no. Al final, se animaron a permitirles como una demostración de fuerza y una forma de decir que no tenían miedo de la Liga de Villanos. Hoy era el día de las pasantías, el ambiente era tenso. Todos estaban preocupados de que el hermano de Izumi apareciera para terminar el trabajo que no podía en Usu, aprovechando que ahora estaban divididos. Izumi se había vuelto más reservada, aunque todavía era amable y cariñosa, pero no podía creer en lo que su hermano se había convertido. Ella había visto, aunque en secreto, las imágenes del ataque de Izuku a la agencia de Olmig, y cómo derrotó a 3 profesionales por su cuenta y luego los dejó quemarse dentro cuando el edificio fue incendiado. Se corrió la voz de cómo habían muerto estos 3 profesionales, así como la muerte de Subara, el jefe de la HPSC. Ese día fue apodado el Martes Negro por el mundo de los héroes. Ese día también el héroe Ingenium fue atacado por el asesino de héroes Stein. Heyum era el hermano mayor de Tenya, aunque no fue asesinado, sus heridas dejaron sus piernas paralizadas, lo que significa que ya no podía hacer el trabajo de héroe. Izumi estaba preocupada por él, vio que estaba actuando extraño, trató de hablar con él y ayudarlo, pero él no la escuchó. En este momento estaban en la estación de tren, esperando ser llevados al destino donde su pasantía sucedería. Izumi sabía que Tenya iba con el manual del héroe, que estaba en Osu, estaba preocupada de que Tenya pudiera hacer algo estúpido. Izumi caminó hacia él. Izumi, Tenya, si alguna vez necesitas ayuda o estás en problemas, solo llámanos y te ayudaremos, somos amigos, ¿verdad? Tenya, sí, Izumi luego bordeó su tren y fue a su pasantía. Ella había recibido muchos pero decidió conformarse con ir con Gran Torino, el maestro de su padre, lo había visto varias veces antes cuando era joven. Sabía que él sería duro, pero decidió irse, sabía que necesitaba hacerse más fuerte y derrotar a su ahora hermano villano, pero en el fondo, todavía esperaba que pudiera ser salvado. Continuará. Bueno chicos, aquí está el capítulo, espero les guste, denle like y suscríbanse para el siguiente capítulo. Sin más me despido.